Hola, marines hermosas, bienvenidas a su canal Artes y Creación Digital. Tu amiga que me estás viendo por primera vez, bienvenida. El día de hoy presentamos este lindo vestido con un lindo sombrerito incluido también. Aquí lo ven, todo el vestido completo. Y miren, el lindo sombrero que hicimos está súper precioso para nuestra linda muñequita, y la muñequita va a modelar para ustedes. La sacamos de un lindo parante y allí va a modelar. Es de un solo color, tejido a crochet todo, un solo color, lila claro o morado claro. Modeló muy lindo. Ahora vamos a sentarle en este lindo mueble que ya está publicado en mi canal de YouTube. Les invito a verlo, ¿ya? Ya también con video y tutorial. Allí la sentamos para que vea. Y también que se vea el sombrerito. ¿Cómo se ve? Mira de frente a la cámara. Ya, ahora ya no voy a hablar más, seguro que ya quieren ver el paso a paso, porque en el paso a paso les voy a sorprender, ¿ya? Les quiero montar, mis reinas hermosas. Les voy a dar el paso a paso de este lindo vestido de un solo color, tejido a crochet con su lindo sombrero. Bien, mis amigas, ya ustedes vieron este vestido, es un vestido súper sencillo, pero lindo. Y para eso hemos trabajado con este color lila claro o morado claro. Me gustó, por eso lo compré. Siempre son hilos delgados, los que siempre recomiendo para tejer nuestro vestido de muñecas. Y para esto estoy utilizando acá también un ganchillo. La medida es 2.5, como les digo siempre, de acuerdo al grosor del hilo, trabajamos nuestro ganchillo, ¿sí? Y acá también una tijera. Bien, entonces vamos a iniciar ya. Y empezamos con un punto de inicio. Vamos a trabajar nuestro vestido de la cintura hacia arriba, ¿ya? Y luego ya de la cintura hacia abajo. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenas. Este es el total de cadenas que utilizo yo para mi muñequita, ¿ya? Es la parte de la cintura. Y ahora acá voy a hacer adicionales 3 cadenas, 1, 2 y 3, 3 cadenas, y me voy a ir a la cuarta cadenita y le voy a dar un punto vareta. Voy a pasar al siguiente punto y trabajo punto vareta, siguiente punto vareta, siguiente punto vareta, o también llamado punto alto, ¿cierto? Bien, entonces esta es mi primera fila. La voy a trabajar y yo para esto aquí realicé 3 cadenas adicionales que corresponden también a un punto vareta. ¿Esto qué significa? Que en esta primera fila yo voy a tener un total de 26 puntos vareta. ¿Ya, mis amigas? Bien, entonces vamos a trabajar de la misma forma la fila 2 y luego la fila 3. Con la misma cantidad de puntos, 26 puntos varetas. Lo trabajamos. Hemos trabajado así ya nuestras 3 filas con la cantidad como hemos indicado, y ahora acá hago un punto deslizado y voy a cortar. Vamos ahora nuestro vestido, miren ustedes, vamos a separarlo por la mitad. Acá tengo el centro, como tengo 26 puntos, la mitad es 13, y luego a mi derecha he avanzado 5 y a mi izquierda de la misma forma, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Entonces aquí vamos a trabajar. Primero voy a trabajar un lado y luego el otro lado. Ya lo hacen ustedes, mis amigas. Ya, entonces acá miren, yo tengo acá el 5. Entonces acá 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, ya, aquí paso. Saco este hilo.
Y aquí empiezo. Aquí empiezo entonces primeramente con un punto bajo, ¿ya? Y luego voy a trabajar 1 y 2 cadenas. Esto llega a ser el primer punto vareta. Entonces, aquí en este punto yo le voy a dar normal. En el siguiente va a ser. Acá en este punto siguiente voy a trabajar un punto vareta y aquí voy a trabajar un punto aumento. Esos son dos puntos. En el siguiente voy a trabajar un punto vareta y voy a trabajar dos aumentos, 1 y 2. En el siguiente voy a trabajar un punto vareta, un aumento. En el punto del medio acá voy a trabajar un punto vareta. Y así estoy trabajando como el inicio, ¿cierto? 1, 1. Entonces acá ahora voy a hacer 1, 2 y 3. Voy a voltear mi tejido. Por favor, mil disculpas por el bullicio de la calle. A pesar que estoy en mi casa, queda bien al fondo, pero pasan a veces así con parlante, comienzan a hacer bullas. Mil disculpas, ¿sí? Bien, entonces acá, esto llega a ser mi vuelta 2. Entonces empiezo el primer punto, trabajo así, media vareta, el siguiente media vareta y ahí lo uno. En el siguiente punto son 3 puntos medias varetas, 1, 2 y 3, y lo uno. En el siguiente punto son 2 puntos medias varetas, 1 y 2, y lo uno. Y el último punto es un punto vareta. Así. Miren, ahí ya formamos la parte de nuestro bustito. Entonces, acá ahora hacemos 1, 2 y 3. Y acá, este lo hago medio punto. El siguiente, medio punto. El siguiente, medio punto. Hilo, 1. Y el siguiente punto, un punto vareta. Ahí. Entonces ahí ya, miren, ya terminamos, como se dice, y acá lo que voy a hacer, acá yo cerré, a ver, tenemos todavía 2 puntos, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es acá una cadena y este punto medio, este siguiente medio y lo uno. Así. Ya ahí. Y ahora acá trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí corto. Entonces, ajusto. Y ya, mis amigas, aquí hemos terminado este lado. Y así como he trabajado este lado, igual este otro lado lo voy a trabajar de la misma forma, pero les voy a indicar de dónde vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, nuevamente mi punto de inicio. ¿Y de dónde voy a empezar? A ver, sacamos este hilo. Ya sabemos que son 5 puntos. Justamente, miren, acá ve. Donde terminé, aquí mi punto, ahí. Ahí empezamos nuevamente, ¿sí? Aquí. Aquí vamos a empezar con un punto bajo, mis 2 cadenas. Ya saben que el primer punto es una vareta. En el siguiente son 2, el punto vareta más mi aumento. En el siguiente son 3, mi punto vareta más mis 2 aumentos, 1 y 2. En el siguiente son un punto, 1, 2, 3, acá son 2. Y luego en el siguiente son 1. Ahí, ¿ya? Entonces, ahí trabajamos. Miren, ya le hice la primera y luego seguimos lo mismo. En la siguiente vuelta vamos a disminuir, ¿ya? Entonces, lo terminamos. Bien, mis amigas, ahí están viendo ustedes. Está terminado así. Y ahora seguimos. Estamos acá. Vamos a trabajar ahora estos costados antes de seguir el vestido para trabajar el largo. Estamos en esta esquina. Aquí voy a hacerle un
un punto bajo. Luego dentro del punto vamos a hacer dos puntos bajos. Ahora en este punto, un punto bajo. Acá dentro del punto, dos puntos bajos. Recuerden que son puntos varetas si lo miramos de este lado. Entonces son dos puntos bajos. En este punto, un punto bajo. Y luego acá, dos puntos bajos. Así. Y paso a este punto. Y me deslizo primeramente. Y luego, aquí mismo, trabajo un punto bajo. En el siguiente, lo mismo. Vamos a trabajar puntos bajos. Así. ¿Ven? Estamos trabajando puntos bajos. Ahí. Voy a seguir acá. Con puntos bajos. A ver. Estoy ahí. Y después de ahí voy a pasar acá. Miren, este es el punto que sigue, que es este. Empiezo acá. Ahí no lo cierro todavía. Y paso a este espacio. Y recién. Punto. Así, entre los dos. Luego, en este punto. Lo mismo que estoy haciendo aquí, vamos a hacer también en el otro lado. Igualito, ¿eh? Ahí. En este espacio, dos puntos bajos. En este punto, punto bajo. En este espacio, dos puntos bajos. Así. Ahora, en este punto, punto bajo. En este punto, que es el encuentro total, punto bajo. Y ahora tengo acá cadenas. A ver, le voy a sacar un poco de hilo, ¿sí? Muy bien. Y vamos a trabajar ahora nuestras cadenas. También con punto bajo. Miren, ¿ven? Vamos, dos. Recuerden que son 15 cadenas. Bueno, yo he trabajado con 15 cadenitas. Ustedes pueden trabajar quizá con 10, quizá con 15, quizá con 20. Ustedes ya vean esa cantidad, ¿ya? Esta es la parte que las cadenitas son las donde se hacen porque se va a amarrar en la parte de atrás del cuello, ¿sí? Por eso le he puesto cadenas, ¿ya? Entonces, acá estamos por eso trabajándole punto bajo a las cadenitas. Así. ¿Ven? Y seguimos ahí hasta finalizar. Este es desde acá. Ya estamos ya casi llegando. Miren ahí los puntos bajos. Así. Y ahora acá doy la vuelta. Doy la vuelta. Me estoy solamente deslizando porque ya trabajé puntos bajos. Entonces lo que voy a hacer es deslizarme. Sí, de esa manera. Miren, de esa manera me voy deslizando. Así, ¿ya? Entonces, así voy a seguir hasta llegar aquí, ¿ya? Y luego ya seguimos explicando. Miren, ya hemos trabajado, como ven ustedes, el punto deslizado. Y ahora nuevamente estamos acá. Nosotros hemos trabajado acá puros puntos bajos igual. En este lado los vamos a trabajar igual, puros puntos. A ver, puros puntos bajos, ya, así, puntos bajos, acá en este punto, un punto bajo, ahora acá en este espacio, dos puntos bajos, en este siguiente, a ver, antes de ir acá, vamos a este punto, ahí, punto bajo, y ahora acá, este punto que es vareta, punto bajo, nos toca este punto, punto bajo, y acá, miren, esta es la parte del encuentro, ¿ya?
¿Sí? Ahí. Son dos. Hago acá. Me deslizo así. Y luego paso a este. Y cierro. ¿Ya? A ver. Ahí está. Y ahora acá. Subo acá. Ya estoy en el siguiente. Son dos puntos. En este punto es un solo punto. Este es el punto de encuentro de los puntos que continúan. Y ahora acá. Puntos bajos. ¿Ven? Este de acá. Un punto y luego acá. Nuevamente, ¿ven? Y estamos nuevamente en este lado. ¿Sí? Y luego acá. Estamos acá. Ahora en este. A ver, estamos ahí. Falta este. Y luego ya empezamos nuevamente acá a trabajar las cadenitas, ¿ven? Entonces así, mis amigas, como hemos trabajado, lo vamos a terminar hasta dar la vuelta, ya hasta acá. Ya lo avanzamos, entonces. Ya miren, así hemos terminado todos los filos de trabajar de este vestido. Ya quedó ahí, ya vieron. Y ahora estoy acá, hasta este lado, donde les dije que avanzáramos. Ya, entonces estoy acá, miren. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a este primer punto y me deslizo. Luego paso al siguiente punto, me deslizo. Al siguiente punto y acá. Me deslizo y trabajo. 1, 2 y 3. Mi primer punto vareta. Aquí mismo voy a trabajar un punto de aumento. En el siguiente punto voy a trabajar lo mismo. Vareta más mi aumento. Siguiente. Vareta, aumento. Siguiente, vareta, aumento. Ya, mis amigas, estamos entonces así, como ven ustedes, trabajando un punto vareta más su aumento en cada punto. Ya estamos empezando a trabajar nuestro vestido ya de la cintura para abajo, ¿sí? Ya estamos trabajando el vestido hacia abajo porque ya la parte de arriba ya lo tenemos terminada. ¿Ya? Entonces así estamos trabajando. Bien, entonces así vamos a avanzar nosotros. Y así como yo acá he dejado dos puntos, igual voy avanzando y aquí también voy a dejar dos puntitos. Ya, entonces lo avanzamos. Ya miren, así hemos terminado esta vuelta y vamos a cerrar acá en la tercera cadenita. Un punto deslizado. Ahí cerramos. Ahora empiezo. Tres cadenas. Estamos trabajando, como le dijimos, este vestido de la cintura para abajo, ¿sí? Este ya llega a ser nuestra vuelta número 2. Entonces, aquí yo ya paso en el siguiente punto. Y aquí le voy a aumentar. En el siguiente trabajo solamente un punto vareta. En el siguiente le aumento. Miren. Siguiente un punto vareta y siguiente le aumento. Este es mi vuelta 2, lo vamos a trabajar así y luego termino esta vuelta 2, voy a trabajar una vuelta 3. ¿Cómo lo trabajo una vuelta 3? Lo trabajo puras varetas, no voy a aumentar en la vuelta 3, ¿ya? Entonces avanzamos, vuelta 2 aumentando y la vuelta 3 sin aumentar. Bien, ya hemos trabajado como indicamos la vuelta 2 aumentando después de 1 y luego la vuelta 3 puras varetas. Ahora voy a trabajar de la misma forma, la vuelta número 4, ¿sí? Igual que la 3, puras varetas, ya mis amigas, la vuelta 4. Y de la misma forma, voy a trabajar la vuelta número 5, también igual, puras varetas, ¿ya? Esto significa que las vueltas 3, 4 y 5 son puras varetas normales, ¿ya? Bien, entonces avanzamos hasta nuestra vuelta 5 con puras varetas sin aumentar. Finalizamos así hasta la vuelta 5, como dijimos, la vuelta 3, 4 y 5 se trabajó varetas normales. Entonces, yo ahorita acabo de contar los puntos y tengo 66 puntos. Lo que voy a hacer es ir separando, así que en grupos de 8 los puntos y para esto los acaban a ser 9 al empezar. Y al finalizar también van a ser 9, ¿ya? Para completar, ya que tengo 66 puntos. Entonces, vamos a completar de esa manera. Entonces, empezamos. Esta es la vuelta. A partir de ahora ya empezamos con la vuelta 6. Ya, esta llega a ser nuestra vuelta 6. Entonces, ahí tengo ya 2,
tres. A ver, contamos tres. Con este serían cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí serían nueve. ¿Ya? Nueve. Y acá voy a hacer una cadena que separo. Miren ustedes, estoy separando. Y paso al siguiente punto. A trabajar. Entonces, ahora acá voy a trabajar solamente ocho puntos. ¿Ya? Voy tres, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, ven. Y ahora separo con una cadena y sigo trabajando. Sigo trabajando 8 más, ¿ya? Y vamos a ir así separando con una cadena. Entonces, mis amigas, nosotros vamos a ir avanzando y al final me van a quedar 9 puntos. Como aquí que he empezado con 9. Ya me van a quedar 9 puntos. Entonces finalizamos esta vuelta. Es la vuelta 6. Finalizamos la vuelta. Esta es mi vuelta 6. Ya están viendo ustedes. Y vamos a trabajar la vuelta 7. Aquí entonces yo lo que voy a hacer es en este siguiente punto. Me voy a deslizar. Y aquí voy a empezar con mis 3 cadenas. Sería mi primer punto. 2, ya recuerden que nosotros al inicio tenemos 9 y también acá al final tenemos 9, ¿sí? Entonces, aquí son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí afuera trabajo 1, 9. Y ahora acá, 1 y 2 cadenas y dejando un punto paso al siguiente. Y trabajo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá fuera un punto son 8. Separo con 2 cadenas. En esta vuelta estamos separando ya nosotros con 2 cadenas, ¿sí? Con 2 cadenas. ¿Ven? Entonces así vamos a trabajar, ¿ya? Esta vueltita lo finalizamos. Ahí están viendo, hemos terminado la vuelta 7 y vamos a iniciar ahora nuestra vuelta 8. Nuevamente nos deslizamos al siguiente punto y aquí empezamos 1, a ver, 1, 2, 3 cadenas. Sigo. Sería vareta 2, vareta 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá afuera realizo uno más, que sería 9. Ya sabemos que en la parte de acá al inicio tenemos 9 puntos, ¿cierto? Igual que acá cuando finalizamos también 9 puntos. Después los demás son 8 puntos y yo había separado en la vuelta anterior con 2, aquí voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenas y nuevamente dejando este punto paso acá a seguir trabajando así. Ya mis amigas, entonces esta vuelta nuevamente la finalizamos. Bien amigas, terminamos aquí, nosotros ya estamos en la vuelta, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos en la vuelta 8 terminando. Vamos a empezar ahora la vuelta número 9 y vuelvo a hacer. En el siguiente punto me deslizo y de aquí empiezo 1, 2 y 3, mi primera vareta. Trabajo aquí, vareta 2, vareta 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí 9. Ahora yo, mire, nos vamos a guiar de acá. Primero empezamos con una cadena de separación, luego con 2, en la anterior con 3. Ahora voy a separar con cuánto, con 1, con 2, con 3 y con 4. Y paso. Ahí. ¿Ven? Así. Así vamos a trabajar. Acá seguimos. Acá tenemos 4, 5,
6, 7 y aquí 8. Y separo nuevamente con 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a trabajar dejando un punto en el siguiente. Y así, así voy a trabajar la vuelta, mis amigas. Así vamos a ir trabajando vuelta tras vuelta y hay que guiarnos de estas cadenas, ¿sí? He empezado, como le dije, con 1, 2, 3, 4. Luego voy a seguir cadena 5, 6, 7 y 8 hasta la cadena. Cuando tengamos en 8, ahí nos volvemos a encontrar, mis amigas, ¿sí? Lo avanzamos el vestido. Hemos avanzado, ahí ustedes ven las vueltas y, como les dije, nos guiáramos de nuestras cadenitas y aquí ya empezamos. Acá fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces para esto voy a deslizarme acá. Recuerden que estamos trabajando con los 8 puntos. Acá tengo 9 y también acá 9 tenemos que reducir, ¿ya? Entonces empezamos 3 cadenas, la primera vareta. Vareta 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pero vamos a hacerlo así, ¿ya? 6 y acá. Así. Entonces tengo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. Yo acá tengo 8 cadenas. Bien, aquí vamos a trabajar de esta manera. 1, 2, 3, 3 cadenas. Voy a pasar acá al centro y voy a hacer un punto vareta. Luego voy a hacer 1, 2, 3, 3 cadenas. Y ahora aquí voy a trabajar otro punto vareta. Así. Y luego 1, 2 y 3. 3 cadenas. Y nos guiamos de estos puntos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo acá tengo que tener 7. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Tenemos 7. Ya acá estamos trabajando ahora con 7. Hemos disminuido igual que acá que tenemos 7. Y aquí trabajamos lo mismo que acá. 1, 2 y 3 cadenitas. En este espacio hago un punto vareta. Luego 3 cadenas. Y nuevamente un punto vareta. Y vuelvo a trabajar mis 3 cadenas. Y vuelvo a trabajar acá. 7 puntos. Bien, mis amigas. Entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta. Ya, mis amigas, entonces lo finalizamos, ¿ya? Bien, amigas, hemos acabado así la vuelta de nuestro vestido y estamos aquí. Aquí ahora nuevamente vamos a disminuir, así que vamos a avanzar al siguiente punto. Y empezamos 1, 2, 3. Esta es la primera vareta. Seguimos. Vareta 2. Vareta 3, 4, 5 y 6. Ahora tengo 6. Y ahora hago 1, 2 y 3. 3 cadenas. Y aquí en este espacio voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos. Y vuelvo a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y nuevamente, dejando un punto, paso acá al siguiente. Y vuelvo a trabajar. Voy 2 varetas. 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas. En este espacio trabajo la misma cantidad que he trabajado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
luego hago mis tres cadenitas y dejando un punto paso aquí y sigo trabajando, ¿ya? Miren. Bien, entonces la vuelta finalizamos. Finalizamos la vuelta y ahora estamos acá. Ya nos deslizamos en el siguiente punto y empezamos con las tres cadenas primeramente, que es la primera vareta. Paso al siguiente, sería la vareta 2, vareta 3, vareta 4 y el siguiente vareta 5. ¿Ven? Va disminuyendo. Entonces de aquí hago 1, 2 y 3 cadenas. Ahora voy a pasar este primer punto de estos puntos varetas y trabajo un punto vareta. Luego aquí le voy a dar una cadena que separo. Voy a pasar al siguiente punto. Una vareta, una cadena de separación, una vareta, una cadena de separación, una vareta, una cadena de separación, una vareta. Separo con una cadena, le doy un punto vareta, separo con un punto cadena. Aquí nuevamente un punto vareta, una cadena y un punto vareta. Total tengo ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora acá realizo mis tres cadenas y dejando el primer punto trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y luego 1, 2 y 3 y nuevamente vuelvo a trabajar así, ya, así acá ya trabajamos nuevamente como acá. Estamos ya el punto repitiendo, ¿ya? Bien, entonces lo avanzamos. Ya la vuelta hemos finalizado y seguimos. Voy a deslizarme aquí a este punto y empezamos. 1, 2, 3. Aquí le voy a dar un punto vareta, en el siguiente un punto vareta y en el siguiente un punto vareta. Ahora estoy ya en esta vuelta, estoy con 4, miren, con 4 puntos varetas. Ahora acá, 1, 2, 3. 3 cadenas. Y en este espacio voy a darle un punto bajo. Y luego 1, 2, 3, 4. Y voy al siguiente espacio. Un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2 y 3. Y paso nuevamente aquí. Y aquí trabajo seguido 4 puntos varetas. Así. Aquí nosotros hemos hecho, a ver cuánto hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Entonces, bien, así vamos a trabajar la vuelta. Lo finalizamos. La vuelta la hemos finalizado y seguimos. Para esto nuevamente me deslizo y ahora empiezo 1, 2, 3 cadenas, la primera vareta. Hago la vareta 2 y luego realizo mi vareta 3. Ahora miren, ven, ya estoy con 3 varetas. Ahora acá hago 1, 2, mis 3 cadenas. Paso este espacio y le hago un punto bajo. Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas. Al siguiente espacio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente espacio, un punto bajo. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas. Pasamos aquí, punto bajo. Miren, ven. En esta vuelta ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá, 1, 2 y 3 cadenas. Y nuevamente vuelvo a trabajar. Ya en esta vuelta estamos acá con 5 y en las varetas estamos con 3 puntos. Ya 3 puntos vareta. Me estamos ya disminuyendo. Bien, entonces así
Mis amigas, vamos la vuelta a finalizarlo. Bien, acá estamos entonces finalizando. Tenemos, ya sabemos, acá 5 de estos espacios. Y ahora voy a trabajar 1 y 2. Y luego paso al siguiente punto. Hago un punto medio vareta. En el siguiente punto medio vareta. Y acá los 1, los 3. Separo con 3 cadenas. Paso a este espacio. Realizo un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. En el siguiente espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí en este siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí. Punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y aquí. Nuevamente trabajamos. Media vareta. Media vareta. Media vareta y luego los unimos 3 en 1. Miren, ahora en esta vuelta tengo 1, 2, 3 y 4 coquitos, ya, o mallitas, ya estamos formando la piña. Bien, entonces aquí ya estamos ya cerrando este punto porque acá después vamos a abrir otro. Ya, entonces así seguimos 1, 2, 3 y luego sigo acá. Ya, bien, entonces lo finalizamos. Bien, amigas, aquí ya hemos cerrado. Miren ustedes. Ahí nuestro vestido y aquí seguimos. Acá ya cerré, como les dije, 3 en 1 y aquí lo que hago es 1, 2, 3. 3 cadenas que llega a ser mi primera vareta. Ahora separo con 2 cadenas y nuevamente en el mismo punto voy a trabajar un punto vareta. Así. Y luego 1, 2 y 3. 3 cadenas y paso acá, a este espacio. Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas a este siguiente espacio con un punto bajo. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas a este siguiente espacio con un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas a este siguiente espacio. Acá. Punto bajo. Y ahora tengo 3. Y luego 1, 2, 3 cadenas en este punto donde hice mi unión de los 3 puntos en 1, que es acá, mi unión es acá. Hago un punto vareta, 2 cadenas y un punto vareta. Así. ¿Ven? Bien, entonces así vamos nosotros a trabajar, ¿ya? Toda la vuelta nuevamente. Lo finalizamos. Bien, estamos acá nuevamente. Ya toda la vuelta hemos terminado. Recuerden que tenemos 3 y en esta vuelta vamos a tener 2 coquitos. Estamos acá entonces y me voy a deslizar acá al centro. Ahí. Y ahora acá voy a trabajar 1, 2, 3. 3 cadenas, mi primera vareta. Aquí voy a darle un punto vareta. Separo con 2 cadenas y voy a trabajar 2 varetas. Miren, nuevamente 2 cadenas y trabajo 2 varetas. Así. Ahora acá realizo 3 cadenas de separación y paso a este punto. Un punto bajo y luego realizo 1, 2, 3 y 4 y paso acá, punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí, punto bajo. 1, 2 y 3 y nuevamente aquí en este espacio vamos a trabajar como hemos trabajado aquí. 1, 2 varetas, 2 cadenas de separación. 2 varetas, separo con 2 cadenas y 2 varetas. Aquí, como dijimos, en esta vuelta tenemos ya 2 coquitos. Bien, entonces así vamos a trabajar toda la vuelta. Bien, terminamos. Aquí estamos nuevamente y lo que voy a hacer es deslizarme. Y aquí al centro ya estoy deslizada. Y aquí empiezo 1, 2, 3.
3, primera vareta, vareta 2, 2 cadenas, 2 varetas, así, y luego aquí separo con una cadena y paso a este siguiente y realizo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 3 cadenas y aquí paso a este espacio, un punto bajo, 4 cadenas y en el siguiente un punto bajo. Miren, ahora tenemos 1, un coquito y luego nuevamente 1, 2, 3, 3 cadenas y paso a este espacio y vuelvo a trabajar 2 varetas, 2 cadenas y en el mismo punto 2 varetas. Separo con una cadena y trabajo en el siguiente. Lo mismo, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Aquí mismo, en este mismo espacio. Ahí, miren. Y luego, 1, 2 y 3. Y paso acá. Punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y punto bajo. Como le dijimos, ya estamos en 1, ¿sí? Bien, entonces así la vuelta vamos a finalizarlo. Bien, mis amigas, cerramos así la vuelta. Estamos acá nuevamente, miren ustedes. Y ahora, ya estoy utilizando en el centro. 3 cadenas, mi primera vareta. Hago la vareta 2. Separo con 2 cadenas. Y trabajo una vareta. Ahora, aquí en este espacio donde yo separé con una, acá también hago una cadenita, con una cadena, acá también preparo y hago 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Nuevamente separo con una cadena y en este espacio vuelvo a trabajar 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y luego 1, 2 y 3 cadenas. Aquí en este espacio me doy acá y cierro y luego 1, 2, 3 cadenas y sigo trabajando 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, una cadena que separo en este espacio, trabajo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, una cadena de separación. En este siguiente espacio vuelvo a trabajar 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y luego 1, 2, 3 cadenitas, voy a este centro y un punto bajo y luego 1, 2, 3 cadenitas y sigo trabajando. Ya, mis amigas, miren, estamos ya prácticamente cerrando ahí. Bien, entonces la vuelta lo finalizamos. Bien, mis amigas, miren nuestro vestido cómo va quedando la parte final y ya esta vamos a trabajar ahora sí ya la última vuelta, ¿sí? Vamos a trabajar nuestra última vuelta. Bien, entonces iniciamos. Estoy acá, deslizada en el centro y empiezo 1, 2, 3, mi primera vareta. Trabajo, vareta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos. Voy a este espacio, punto bajo. Ahora en este siguiente, lo mismo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos varetas.
Ahora, en este espacio, un punto bajo. Así, miren. Y paso a este siguiente. Y trabajo lo mismo. Dos varetas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho puntos vareta. Miren. Y de aquí me voy a ir. Bueno, si me voy para acá, se va a cerrar el punto, ¿cierto? Paso directo acá. Y trabajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8. Miren, a ver, hay que ponerlo en la parte de abajo para ver cómo queda, si no cierra el punto. Muy bien, quedó bien, no cerró, se da cuenta, o sea, no encogió, mejor dicho, quedó parejo. Bien, entonces, mis amigas, así vamos a ir trabajando. Es la última vuelta, ¿sí? En cada espacio, ya saben, 8 puntos varetas. Aquí, por ejemplo, ya hice los 8 puntos que me corresponde ir a este espacio y hacer un punto bajo. Y nuevamente, trabajar mis 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mis amigas, en este espacio, punto bajo. Solamente en este lado de acá vamos a hacer punto bajo. Después, ya saben que después que acá, pasamos directo acá, así como hemos hecho acá. ¿Ya? Bien, entonces, finalizamos toda la vuelta. Bien, mis amigas, ya miren, así hemos terminado ya nuestro vestido. Ahí lo están viendo ustedes. Toda la vuelta, terminadito. Y lo que falta aquí es colocarle sus botones para que quede. Entonces vamos a colocarle dos, uno aquí y uno arribita, ¿ya? Dos botones. Entonces vamos a coser. Bueno, yo utilizo, para empezar, yo utilizo botones, ¿sí? Pero quizá ustedes quieran utilizar broche, ya ven con qué lo sujetan el vestido, ¿sí? Ya eso depende ya de cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo trabajo, como le digo, con botoncitos. Entonces yo acá amarro y ajusto bien. Ahí. Y acá yo ya corto. Entonces termino ahora de colocar el otro botón. Y ya luego lo voy a colocar a la muñeca para mostrarles, ¿ya? Para mostrarles el vestido. Bien, amigas, aquí ya entonces ustedes están viendo ya nuestro vestido puesto en nuestra muñequita. Miren. Ahí está. Precioso. Muy bello el vestido. Ahí tienen entonces ustedes este bello modelo. Nosotros acá, por ejemplo, en este vestido, les comento, no he utilizado base, no he puesto base porque el vestido es un poco pegado, no es tan voluminoso, ¿cierto? Como en otros vestidos que a veces los hago, porque este es un vestido sencillo, no es un vestido de fiesta, para decir, no es vestido de fiesta. Entonces no tiene mucho volumen. Y por ese puesto, miren en la parte de abajo, una tela tul. Ya, una tela tul que levanta el vestido, para levantar el vestido, el vuelo un poco, ¿ve? Por eso que está así. ¿Ya? Y bueno, yo siempre les digo a ustedes también que, bueno, no acá en mi patria Perú no venden esos parantes que yo veo que a veces cuando presentan ustedes los trabajos en el grupo de nuestro Facebook, ustedes, mis reinas hermosas, lo presentan sus muñecas paradas en esos parantes que se ven preciosos, sinceramente. Y bueno, la verdad que me fui a la capital a buscar esos parantes, pero no he encontrado, así que yo nada más lo paro en un palito que yo misma le he adecuado, ¿ve? Y ahí
Y ahí como está con la tela, ve la tela que lo levanta, entonces nada más lo que hago es colocarlo ahí. Y ahí queda ya. ¿Ve? Ahí queda mi vestido. ¿Ve? O sea, no queda tan estable como debe ser, pero queda parado. Eso es lo importante, que mi vestido con la muñeca queda, ¿cierto? Ahí. Ahí queda. Ya, entonces, ya tenemos así terminado ya nuestro vestido, este hermoso vestido de un solo color, su color lilita claro, moradito claro, como le dije a ustedes. Y ahora lo que le falta es su sombrerito para embellecer este vestido. Este es un vestido sencillo, no es un vestido de fiesta, ¿sí? En el próximo tutorial, no se preocupen que les voy a hacer un vestido de fiesta como a ustedes también les gusta. Pero, mis reinas hermosas, hay que siempre complacer a todas los pedidos que siempre me hacen, ¿ya? Porque me mandan bastantes fotos. A veces quizá no pueda cumplir con todas, pero en lo posible trato de cumplir siempre con todas ustedes, con los modelitos que me envían, faldas, pantaloncitos, vestidos pegaditos, vestidos sencillos, vestidos de fiesta, vestidos voluminosos, y yo siempre trato de complacerlas a todas, ¿sí? Entonces, este vestido, como les dije, es un vestido sencillo, es pedido de ustedes, y aquí está presentado. Es un vestido que nada más me vino solo, les comento, el modelo es solo, pero le voy a adecuar con un sombrerito para que se vea mejor, ¿ya? Bien, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Aquí estoy entonces y hago un punto de inicio y empiezo 1, 2, 3, 4 y 5, 5 cadenas y me voy a la primera cadena y cierro. Y ahora acá empiezo 1 y 2 y dentro de este espacio voy a hacer un punto medio vareta. Con las dos cadenas que he realizado me corresponden ya un punto, entonces ya voy dos puntos. Sigo trabajando y voy a hacer el punto 3. Sigo 4. Sigo 5. 6. 6 puntos medios varetas. 7. 8. 9. 10, 11 y por último 12, ¿ya? 12 puntos medios varetas. Y aquí nosotros hemos empezado a ver este punto sobrante, se esconde dentro del sombrerito ya mientras vamos tejiéndolo. Aquí cierro en la segunda cadenita. Esta es mi primera vuelta terminada. Ahora empiezo 1, 2 y 3, no, 2 cadenas. Y luego en el mismo punto voy a trabajar un punto medio vareta. Estoy aumentando, ¿sí? Paso al siguiente punto y trabajo punto medio vareta y su aumento. Siguiente punto medio vareta, su aumento. Siguiente punto medio vareta, su aumento. Bien, mis amigas, esto llega a ser la vuelta 2 de mi sombrero. En cada punto voy aumentando. Lo finalizamos. Ya está. Cerramos ahí. Ahora ya tengo ya el tamaño de la parte de arriba de mi sombrero y voy a trabajar hacia abajo. Y voy a trabajar 1 y 2. Seguimos con los puntos medios varetas, ¿ya? Y voy a trabajar. Ahora ya, como estoy trabajando hacia abajo mi sombrero, solamente estoy trabajando un punto medio vareta en cada uno. Ahí lo están viendo ustedes. Solamente un punto. Así. ¿Ven? Bien, entonces, mis amigas, así vamos a avanzar toda la vuelta. Y como nada más voy a trabajar hacia abajo mi sombrero parejo. A ver, les quiero mostrar. Miren. Más o menos quiero que tenga esa alturita. Y más o menos aproximadamente de 5 o 6 vueltas voy a trabajarlo, ¿sí? Hacia abajo. Hacia abajo lo mismo, porque tengo 24 puntos, ¿eh? No se olviden, tengo que terminar con 24 puntos, ¿ya? Entonces voy a trabajar hasta acá, 5 o 6 vueltitas. Lo avanzamos, ¿ya? Hacia abajo. Bien, ya hemos trabajado, miren, ahí la altura, las vueltas necesarias. A ver cuántas trabajé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas fueron las que trabajé, ¿ya? Entonces, ahora lo que falta a nuestro sombrero es sacarle su alerito. Entonces, ¿de qué manera? Empezamos 1 y 2. 2 cadenas.
paso aquí al siguiente punto. Acá mismo le estoy trabajando un aumento. En el siguiente punto, un punto más un aumento. Siguiente, un punto medio vareta, su aumento. Siguiente, punto medio vareta, su aumento. Estamos trabajando entonces, mis amigas, un punto medio vareta más un aumento en cada uno de ellos para así sacar nuestro alerito al sombrero. Ya bien, entonces lo terminamos toda la vuelta. Ahora sí, cerramos acá y trabajamos la siguiente vuelta. Dos cadenas, punto medio vareta. En el siguiente voy a pasar y voy a hacer mi punto medio vareta y hago un aumento. En el siguiente punto voy a hacer solamente un hito. El siguiente, un punto medio vareta más aumento. Siguiente, uno. Siguiente, punto medio vareta más su aumento. Siguiente, uno. Siguiente, punto medio vareta más aumento. Terminamos así toda la vuelta. Ya, para luego finalizar con la última vuelta, ¿ya? Lo finalizamos. Bien, mis amigas, yo quería darle otra vuelta más, pero midiendo nuestro sombrero, veo que ya está, ¿sí? Ya está, mire, con las dos vueltas. Pero si ustedes quisieran darle otra vuelta más, también lo pueden hacer para que tengan la parte de acá tres vueltas, pero con dos es suficiente, ¿sí? Con dos vueltas es suficiente, porque acabo de medir y veo que ya está. Entonces aquí voy a cortar este hilo sobrante, lo escondemos detrás del tejido, así de esa forma, para perderlo, ¿ven? Y ahí ya quedó. Entonces ahora sí voy a colocarlo. A ver, miren, se dan cuenta cómo ya cuando uno le pone algo así en la cabecita, un sombrerito o algo, cómo resalta más, o sea, el modelito, ¿cierto? Al vestido le da más vida, ¿cierto? Ahí ve, ahí quedó precioso, ha quedado muy bien. Y ahora, mis amigas, bueno, yo tengo por acá un color que resalte, ¿cierto? Podría ser un amarillo, sí, algo que resalte, o mejor un amarillo, ¿cierto? Estos lacitos, porque muy bajo no le da vida, tiene que tener algo que le dé vida. También podría ser un rojo o un blanco, y a eso ya lo ven ustedes, ¿cierto? Que es lo que quieren ponerlo para resaltar, pero para mí, como les dije, suficiente con un amarillo. Entonces voy a colocar un amarillo acá y uno en el sombrerito, ¿ya? Entonces regresamos. Bien, amigas, ya le coloqué. Entonces miren, desde el sombrero, ahí están viendo, le hemos puesto un lacito amarillo y luego un detalle que es una florcita en la parte del sombrero. Así quedó. Y la parte de atrás queda de esta manera. Entonces ya está listo su detalle. Luego el vestido, aquí lleva un lacito, como les mostré hace un momento. El vestido es súper sencillo, por eso que no se le ha puesto tantos detalles, ¿ya? Como les dije, solamente fue el vestido y yo le he anexado el sombrero para que resalte mejor. Y ya está terminado nuestro vestido. Lo base de todo es el punto que se ha trabajado, punto piñas, ¿cierto? En el vestido, y quedó precioso. Ya ustedes, supongamos que lo quieran dar más vuelo, yo trabajé la primera y la segunda vuelta aumentando, y si quisieran que ustedes, que este vestido quede más pomposo, porque también puede quedar pomposo, le trabajarían las siguientes vueltas aumentando hasta la altura nosotros donde hemos trabajado. ¿Sí? Ahí, hasta ahí. Luego ya para separar ya se trabajaría normal. Y ya el vestido saldría con más vuelo. Así que lo quisieran trabajar. Porque a veces me preguntan, ¿cómo lo puedo hacer para tener más vuelo? Esa es la forma. Ya, mis amigas. Y si no, así como está el vestido. Entonces ya está nuestro sombrero
y vestido terminado. Nos quedó bellísimo, precioso. Y bien, entonces ya. Yo feliz siempre de complacerlas a ustedes. En unos instantes regresamos entonces ya con este hermoso vestido con piñas y sombrero. Le hemos puesto, como les dijimos, un detalle sencillo, tanto al sombrero como al vestido. ¿Ya? Bien, entonces, mis amigas, regresamos ya en unos instantes para despedirnos. ¿Ya? Regresamos. ¿Les gustó este lindo, hermoso vestido de un solo color con su lindo sombrerito todo tejido a crochet? Claro que sí, perrines hermosas. Suscríbanse a Artes y Crecer 80. Les comento que mi mamá tiene un canal en YouTube y que quiero que vayan a verlo. Se llama Nudos y Modalidades. Y así también pueden. Y siempre suscríbanse ahí, ¿ya? Siguen mandando sus fotitos por mi grupo de Facebook. Por mi grupo de Facebook. No se olviden también. Porque todos los días. No todos los días. Algunos días grabo sus fotitos de ustedes. Como siempre, 50, no como 60 ni 100, solo 60, ¿ya? No se olviden que siempre 60 y por allí también se pueden suscribir por mi canal, ¿ya? Y por allí también. Y debajo de acá está la campanita para que allí se suscriban y nunca más se pierdan ni uno de mis videos también, ¿ya? También pueden mandar mensajes y yo siempre les respondo. Me pidieron que haga este vestido y siempre yo les digo que siempre hago como tapete, siempre lo que me piden yo les hago. Ya que hay un lindo vestido, también hago tapetes, de todas las cosas, ¿ya? Ahora sí, ya no voy a hablar más porque seguro ya descansé. Sigo hablando, qué extraño, ¿verdad? Ya, me voy a despedir, ¿ya? Le quiero un montón, ¿ya? ¡Les quiero! ¡Chao! 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 ¡Les quiero mucho!